Continuamos en directo en Cantabria por la mañana. Ya saben que jueves tras jueves nos visita nuestra querida Elsa González, que continúa descubriendo todo el talento musical que tenemos en la región. Elsa González, muy buenos días. Buenos días. Qué gusto el tiempo maravilloso que tenemos, ¿eh? Oh, pues sí, ¿no? Es que yo ya sé que llevo un par de semanas sin venir, así a lo tonto. Falta. Pero es que no ha sido ni por el tiempo ni por nada. Bueno, que quede claro. Que quede claro. Que no tenía voz la pobre Elsa, ya lo voy a contar yo. Elsa, ¿por quién vienes hoy acompañada? Bueno, tengo a Fernando Fresno. Él es, bueno, lleva toda la vida en la música. Le conocen más por Garatusa, porque Garatusa estuvo 12 años dando guerra, no solo por Cantabria, sino por el resto de la península. Fernando, buenos días. Buenas. Muy buenos días. Qué bien que estás aquí. Sí. Muy bien, ahora con el airecito que pega a mí. Se nos nota el calor. De la brisa. Bueno, Fernando, dos discos en el mercado con Garatusa. Con Garatusa. Primero Garatusa. Primero con Garatusa. Luego Garatusa, Fernando Fresno. Exacto. Y ahora... Y tenemos uno en el horno sí, que está a punto de salir, que ya es como Fernando Fresno. Es Fernando Fresno, Garatusa. Sigo conservando. ¿Sigues conservando? Claro. Que me conocen. Claro, es que Garatusa ya tiene mucho recorrido. Sí. Entonces las cosas son como son. Sí. También tengo que comentar, me apetece comentar el tema del estilo que tenéis. Es un pop rock. Es pop rock, sí, con fusiones de rhythm and blues, funky jazz. Bueno, fusión. Sí, claro, en el pop rock entra todo. ¿Qué escuchas, Fernando, tú? Yo escucho todo. Escucho pues todo. Así tiene que ser. Siempre escucho de todo. Sí. Eso, así tiene que ser. Uh-huh. El nuevo disco, háblame de tu El nuevo disco se llama Perseverancia y es en acústico. Es mucho más íntimo. Sí. Además hemos metido violines, violonchelo, armónicas. Ah, mira. Muy bien. ¿Y por qué este título para ese disco, Perseverancia? ¿Perseverancia? Pues no sé, igual por la perseverancia que tiene uno. Ah, claro. Por ahí te iba a preguntar. Perseverancia que tiene uno, de R que R. Sí. Bueno, su primer disco hay que decir que se llama Atrapados y el segundo, Papá odio la televisión. Que son títulos como muy... Sí. Yo creo que te definen un poquitín, ¿no? Puede ser. No, los chiquillos que ahora ya no ven televisión, pues... Ya. Con videojuegos, esto, lo otro, ya, el móvil... Fernando, ¿de qué hablan tus canciones? Pues hablan de todo. O sea, la miseria, las guerras, el amor, desamor, de todo. Temas también que son un poco divertidos, ¿no? Al final lo que hay que hacer es empatizar con la persona que va a escuchar esa música. Exacto. Si eres capaz de empatizar. Sí, las críticas siempre han sido de una letra muy, muy directa a la gente, la entiende todo el mundo. Claro. La letra. ¿Compones todas tus canciones, Fernando? Sí. Letra y música. ¿Tenemos algún concierto a la vista? En principio, bueno, hay algunos que no tenemos confirmados, entonces no vamos a decir nada. Eso. Pero. Sí. En el momento que te lo confirmen, tú en las redes sociales lo pones. O sea, mi que... Facebook, YouTube, claro, todas. Pero tenemos una que es el 26 de mayo, el Rock Beer The New. Exactamente, aquí cerca. Sí, aquí cerquita, la verdad. Sí. Con dos grupos más vascos. Que esos ya son más duros, ¿no? Sí, es heavy metal, melódico. Y el otro también hace metal, pero del... O sea, el que toca en tercer lugar, ese toca temas míticos, o sea, versiones. Sí. Míticas del heavy metal. Y eso. Vale. Fernando, ¿qué nos puedes contar de toda tu trayectoria en la música? Pues que... No sé, bueno, he pasado por todas... Por eso mismo, facetas, aquellos que no, quizá no te conozcan, de toda esa trayectoria, como señala Elsa, musical, siempre hay momentos que uno quiere destacar, ¿no? Pues yo normalmente siempre he hecho mi música, y versiones hago muy pocas, hago alguna, pero siempre me ha tirado a hacer mis letras, mi música,
siempre he estado en una línea, más o menos. He tocado con algún grupo al principio, antes del proyecto Garatusa. Hacíamos un rock que nos decían aquí en el periódico que era rock sinfónico, tipo bloque, pero nosotros éramos más... Era más rockero, más rock. Ya. Sí. Ya. Es que 12 años con Garatusa. Sí. Más lo sí, que llevas con Fernando Fresno, que bueno, es relativamente poco. Sí. Pero sigue siendo Garatusa, ¿no? Porque exacto. Al final eres el fundador de Garatusa. Sí, sí. Y luego, aparte, con lo que has hecho con otros grupos, son muchos años en la música. Sí. Además, cuentas con un hermano que también está metido en la música. Sí, ahora me está apoyando y está colaborando conmigo. Mi hermano, que toca el bajo hace muchísimos años. Sí. Y para esto del acústico y lo que salga ahora, pues cuento con él. Te viene fenomenal, porque además, claro, con un hermano, claro, la comprensión es... Todo, todo. Claro, claro. Sí. ¿Os zurrabais de pequeños? No. No, entre hermanos no. Eres buenos. Y eso que somos 8. Igual era por eso. Ah, ¿no? Bueno, es que sois unos cuantos. Sí, todos tenéis cinco hermanos musical. Y... Sí. Y dos y tres hermanas. ¿Y todos con alguna relación con el mundo con de la alguna, música? Sí, todos están enganchados de una manera o de sí, otra. ¿Os sí. viene de padres o no tiene...? De mi madre, puede ser, pero no paraba de cantar todo el día. Ah, bueno, mira, claro, pues sí, es que eso, claro, eso se nota, ¿eh? Se y luego también que se os dé bien a todos. Y, claro, y cantaba muy bien. Claro. Mi claro. madre cantaba muy bien. Claro. Bueno... ¿Planes para el futuro? Da, ¿mover un poquitín sí. este nuevo disco? Sí, mover el acústico, Perseverancia. Sí. Y, pero ahora, pues a rodar un poco porque hemos estado bueno, parado. ¿Lo habéis grabado en Madrid? No, está grabado. Aquí. Bueno, muy importante. ¿Y masterizado? Javier, que igual nos está viendo, con Javier Escudero. Conocidísimo. Es muy conocido aquí sí, porque le nombran bastante a menudo, la verdad. Javier Escudero empezó a tocar en Garatusa. Ah, vale. Mi sí, no pues apellida como yo, bueno, de familia somos. Vale. Empezó en Garatusa a tocar y después su trayectoria de guitarra clásica, teclados, claro, claro. Después guitarra eléctrica, los claro. estudios que hizo y estuvo unos cuantos años, ha estado en Nueva York. En sí. estudios, pero es un fenómeno tocando. Él ha grabado los discos, las guitarras, están todos los discos que yo he grabado. ¿Y habéis hecho algo en Madrid, no? ¿Con el disco? Lo de Madrid es Javier Escudero tiene un estudio en Mompía y entonces ahí grabamos sí, el acústico. Vale. Se mezcló en, uh-huh. en Masterit en Madrid. Vale. Y se hizo todo. Vale. O sea, la mezcla se hizo en Madrid. Claro. Yo sabía algo de Madrid, sí, pero no llegaba yo a... Claro. Bueno, tenemos, sí, tenemos un minuto más. Y tenemos un videoclip eso preparado del tema Buscando Raíces. Busco y yo creo raíces. Que nadie mejor que tú para que nos lo presentes, de lo que habláis sí. en esa canción, aunque el título ya nos puede orientar bastante, sí. y qué es lo que nos vamos a encontrar en ese videoclip. Sí, ese además es el primer videoclip que se grabó. Está hecho todo en la calle. Y bueno, habla de nuestras raíces. Y bueno, se me ocurrió un día, estando ahí en San Juan de la Canal, que pegaba el airecillo del sur. Sí. Por eso tiene esa letra que dice, esos vientos del sur claro. cambian mis sentimientos. Bonita ahora pregunta. Sé dónde está el norte, ahora sé dónde está el sur. Y bueno, ahí es un vídeo... Está muy bonito, muy bonito. Sí, muy bonito. Sí, porque hay otro que es Mujer Reina, que se hizo también, el segundo, pero ese está grabado en estudio, todo. Sería como más profesional. ¿Quisisteis sí. hacerlo como un poquito más profesional? Sí, bueno, eso los que me lo hicieron claro. dijeron, vamos a hacerlo así, uh-huh. porque... Yeah. Se pusieron en la mesa varias ideas y lleva mucho más trabajo, muchísimo. Pero quedó muy bien. Ahora, Busco Mis Raíces es... Especial. Especial porque además todo lo que se trabajó muchísimo en muchos sitios distintos.
Bueno. Pues con ese videoclip nos vamos a quedar. Sí. Fernando, un placer que hayas estado en Cantabria por la mañana y muchísima suerte en lo que te viene ahora con esta trayectoria. Vendrá a enseñarnos el disco nuevo, ¿no? Ahí te voy a decir, sí, sí, te esperamos. Desde que vengas luego. Con el disco, bueno, con tu hermano, que con quien lo veas súper rápido, pero estos son los dos discos que hemos estado hablando, que los tengo aquí escondidos, pero son estos. Pues muchísimas gracias, Fernando. Elsa, encantada de que hayas estado con nosotros un jueves más. La semana que viene tienes una cita con nosotros. Y todos ustedes, les dejamos con este vídeo Buscando Raíces. Unos minutos de pausa y estamos de vuelta en Cantabria por la mañana. Del sur, calma mis sentimientos como una suave brisa de verano, como una suave brisa de verano. Ahora sé dónde está el norte, ahora sé dónde está el sur, pues mi brújula ya tiene. De verano, como una suave brisa de verano.